Sometí mi visa U con inmigración. Ahora, ¿qué sigue? Hola a todos, mi nombre es Rocío Becerril. Yo soy abogada de inmigración aquí en Chicago, Illinois. Pero representamos a clientes en todo Estados Unidos. Así que no importa en qué parte del mundo de Estados Unidos estés, tienes un caso de la visa U, te podemos ayudar. Esta mañana, ahorita aquí en Chicago son aproximadamente casi las 12, entonces ya hasta esta fecha, hasta ahorita he hecho ya varias consultas en la mañana. Y algo que me encanta escuchar es cómo varias personas se comunican conmigo, quieren una consulta porque quieren entender cómo va su caso. Me dijo una persona abogada, viendo sus videos, yo me di cuenta que yo no sabía qué es lo que pasaba en mis caso. En mi caso, yo ni tenía ni idea qué fue lo que sometió el abogado, cuáles fueron los formularios que fueron sometidos, pero gracias a ver sus videos, usted me ha explicado que tengo yo que saber qué documentos tengo. Yo tengo que saber que hay una fecha que se aproxima. Otra persona me dijo, abogada, yo tengo un abogado, tengo todos mis recibos y todo. Le sé, pero yo he aprendido de usted más porque yo no entendía. A través de sus videos, yo veo que en qué fecha debe estar mi visa U, cuánto tiempo que tengo que esperar, porque el abogado me dice, espérate, 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 pero no explica más. O si hablas con asistente, espérese. Y ustedes obviamente quieren saber qué fecha. Entonces mi cliente me dijo que le gustan mis videos porque él ha aprendido de que en qué fecha van, cuándo vas a recibir tu permiso de trabajo, en qué fecha van con la determinación en buena fe. Todo esto me inspira a mí para poder continuar haciendo esos videos para ustedes porque ese es mi propósito. Yo soy abogada de inmigración. Obviamente las leyes de inmigración son muy complejas, están cambiando día a día, segundo a segundo. Así que muchas veces las personas están hasta confundidas y a veces vienen a mis videos y dicen, abogada, eso no es cierto. Les dijo, sí, mira, soy la abogada de la visa U, he hecho mis casos de la visa U desde el 2008, fue mi primer visa U, y de hecho estoy al tanto de todos los cambios de las leyes. Entonces, a veces que muchos abogados no están al tanto de las leyes, ellos se enfocan en leyes criminales, en leyes familiares, están haciendo muchísimos otros casos y poquito tocan un poquito lo de la visa U, pero no están al tanto de todo lo que está cambiando. Así que tengan ustedes confianza que aquí con ustedes yo les estoy proporcionando y dándoles la información la que está más actualizada. Así que por alguna razón te encontraste con este video, suscríbete a mi canal. Estamos aquí en TikTok. Tenemos gusto para todos. Estamos aquí en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Hay veces que de vez en cuando también contesto las preguntas de ustedes en vivo. El primer lunes de cada mes me dedico solamente a contestar sus preguntas. Acuérdense que cuando hago videos o contesto sus preguntas, no existe ninguna relación de abogado a cliente solamente. Les contesto sus preguntas muy brevemente, que esas preguntas, de hecho, son preguntas frecuentes, también las tengo en mi sitio de web. Así que al final del video te puedes meter aquí donde están todos los links. Ahí es como puedes programar también una cita conmigo en la oficina, al igual que con mi otra colega, con Isabel, la otra abogada, y te podemos ayudar y te podemos asesorar. Pero asegúrate de suscribirte a mis canales. Así cada vez que yo salga en vivo, te va a dar una notificación. Si tengo las últimas noticias, te voy a brindar esa información. Si es que hay un cambio de ley, te lo voy a proporcionar también. A veces que también ofrecemos consultas gratis. Ofrecimos una consulta gratis y tuvimos un ganador durante mi video. Así que les proporcionamos obsequios así de esa manera. Y nada más digo a las personas, si te gusta lo que estás viendo, comparte mi video. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Básicamente, quiero hablar con ustedes sobre qué es lo que pasa. Abogada, sometí mi visa U, pero no sé ni qué sigue, no entiendo ni qué es el proceso, no sé qué documentos debo de recibir. De hecho, mi abogado me dijo que iba a recibir mi permiso de trabajo en 4 meses, no he recibido nada. Me dijeron que le iba a recibir en 6 meses. No he recibido nada. Hay mucha incertidumbre alrededor de la visa U y cómo funciona. Voy a contestarles hoy esas preguntas, voy a clarificar todas esas dudas que ustedes tienen. Básicamente, cuando tú sometes un paquete con inmigración de la visa U, tú lo sometes. La fecha que importa, la clave número uno, esa es la pista número uno, la clave número uno es en qué fecha es que inmigración recibió tu paquete. No importa a mi incidente ocurrió en el 2008, pero hablé con mi abogado en el 2014 y él no lo sometió hasta el 2018. Pero sí, abogado, yo empecé con el proceso en el 2014. Eso no importa. Lo que importa es en qué fecha es que tu abogado sometió tu paquete con inmigración y cuándo inmigración lo recibió. Porque a veces he visto cartas donde dice el abogado, sometimos tu paquete en noviembre y yo veo el recibo y no fue que recibió inmigración su paquete hasta abril o junio del año que sigue. Después de que tú sometes tu paquete con inmigración, problema resuelto. la cosa es esperar a que inmigración tome una decisión en tu paquete. Y uno nuevo empieza.
Entonces, muchas personas están súper ansiosos y lo entiendo, quieren el permiso de trabajo, porque con el permiso de trabajo tú puedes pedir tu seguro social, puedes trabajar aquí legalmente, obviamente tener un probable beneficios de trabajar en un lugar mejor, ganar mejor, obviamente muchísimas opciones. Lo que pasa es que con la visa U no vas a escuchar nada, y ahorita te lo confirmo y te lo repito 1000%, aunque alguien más te haya dicho algo diferente, no vas a recibir tu permiso de trabajo hasta dentro de 5 años. Entonces, muchas personas se confunden y dicen, ok, no entiendo, no es justo. No saben cuánto he sacrificado. A mi comadre entró ilegalmente, ella tiene su caso de asilo y luego le dieron su permiso de trabajo. O yo estoy en caso, me agarró inmigración, tengo un proceso de deportación y luego me sacó mi abogado un permiso de trabajo. Esos beneficios son muy distintos. Cada caso, por ejemplo, tenemos casos de asilo, tenemos casos de DACA, tenemos los casos de VAWA. Hay muchas opciones con inmigración. Cada uno tiene sus propios requisitos y cada uno determina cuándo vas a recibir tu permiso de trabajo. Un ejemplo muy simple, un caso de asilo. Usualmente cuando estás peleando tu caso frente a un juez de inmigración, tú eres elegible 6 meses después de que sometes tu solicitud de asilo para el permiso de trabajo. Así es como funciona. 6 meses, rapidísimo. Pero estás batallando, estás frente a un juez de inmigración peleando tu deportación. O te deportan o te deportan. La visa U, sin embargo, alguien que ha estado aquí por muchos años ilegalmente, fue víctima de un crimen, sometió la visa U con inmigración, tiene que esperarse 5 años y 5 meses, porque así es como funciona la visa U. Lo que pasa es que con la visa U solamente 10,000 visas que te otorgan. Y hasta que no te aprueben la visa U, con el caso de asilo, recibes tu permiso de trabajo, pero aún no te han aprobado tu caso de asilo, que así es como está la ley programada. Aplicas por un asilo, te dan permiso de trabajo en 6 meses. Lo malo que con la visa U es que tiene que ser el caso aprobado hasta que no te lo aprueben. Y el caso no te lo van a aprobar hasta dentro de 5 años y 5 meses. ¿Por qué? Porque solamente hay 10,000 visas cada año. Entonces hay un gran, gran retraso. Ahorita hay más de 180,000 peticiones pendientes. Probablemente a la espera son como unos 15 años, porque de esas 180,000 peticiones, hay muchos que van a negar. Entonces no todos van a recibir una petición, no todos van a ser 18 años como se espera. Será unos 15, 16 años. Tengo miedo. Por eso ellos en el 2021, en junio, ellos crearon una nueva opción que dijeron, ok, la gente no puede esperar 15 años por un permiso de trabajo, de que las aprueben la visa U. Hay que hacer esto nuevo, lo de la determinación en buena fe. Es una preaprobación que inmigración te otorga, precisamente lo que les digo y les vuelvo a repetir, 5 años después de que hayan sometido su petición con inmigración. So, eso es lo que sigue. Abogada, sometí mi paquete de la visa U. ¿Qué sigue? Sigue esperar 5 años de la fecha que inmigración recibió tu paquete. Te podemos ayudar. Tienes a tus hijos en el extranjero y ya te llegó una aprobación. Tienes que movilizarte y agilizar el proceso para que tus hijos puedan ingresar del extranjero a Estados Unidos con su visa U. Te podemos ayudar con eso. Has recibido una negación de la visa U por alguna razón. Tienes 30 días para hacer una apelación. No dilates más. Llámanos. Nos puedes llamar para hacer una consulta. Puedes agendar tu consulta. Ves aquí el código QR en pantalla, que también va a estar en los detalles aquí en mis videos también al final. Puedes llamarnos para hacer una consulta al 312-226-4232. Estamos disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y las citas son solamente prepagadas. Tienes que hacer un pago para poder programar la cita y no contesto las preguntas simples como estas por teléfono. Solamente con consulta puedes tener acceso a nosotros. Por eso suscríbete, si eres uno de mis seguidores, eres uno de los primeros que puede hacer una pregunta, la puedo contestar aquí en vivo y puedas tener un poquito de más clarificación qué es lo que está pasando con tu caso. Cuando sometes un caso a la visa U, después de que lo sometes, la primera cosa que pasa es que te va a enviar inmigración recibos. Siempre te va a enviar recibos, por eso les digo a ustedes, y si han visto mis videos, siempre les doy a ustedes lata, exijan ustedes a su abogado que les den copia de los recibos. Hay 3 recibos, uno por el permiso de trabajo, uno por el perdón, y otro por la visa U. Y cada solicitante debe de tener estos 3 recibos. Exíjalos eso a tu abogado. Con la visa U, después de tener los recibos, lo que va a pasar 4 meses después, te va a mandar inmigración a que te hagas huellas y fotografía. La gente a veces también me dice, abogada, hice las huellas en tal fecha. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuándo cuenta el tiempo de cuándo voy a recibir un permiso de trabajo? No importa de cuándo te hiciste las huellas y fotografías. Lo que cuenta es cuándo inmigración recibió tu paquete. A esa fecha, agrégale 5 años y 5 meses. Ahora, las personas que están en el extranjero, hay veces que les envían también sus huellas para hacerlos a través de la embajada. Es un poquito un proceso diferente. Así que ustedes tienen que estar al tanto de sus casos. Espero que esta información les haya ayudado. Así que gracias por estar aquí conmigo. No se olviden suscribirse. Y si he contestado una pregunta, te lo agradecería muchísimo si le das un like, compartes este video. Y tienes alguna pregunta, alguna duda, nos pueden llamar al 312-ABOGADA, 312-226-4232.